Oh, Dios. Despacho, es el oficial Hill. Necesito refuerzos de inmediato en el 166 de Briar Road. Estoy en una escena del crimen activa, un posible 187. El sospechoso está presente. Repito, el sospechoso está presente. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Es el departamento de policía!
¿Tienen algo? Madre, padre, dos niños se fueron sin dejar rastro. ¿Llegó a decirte algo? No, está muy lastimada. La mujer de allá, fui a la secundaria con ella. Dijo que es el ama de llaves. Cuidaba a los niños a veces. ¿Toda la sangre que tiene la chica no es de ella? ¿No es de ella? ¿Entonces de quién? No lo sé. Es tu trabajo. Cielos, Gil, ¿qué pasó aquí? No lo sé, jefe. Ya estaba colgado cuando llegué. ¡Oye! ¡Lárgate de aquí! Oiga, señor. Cierra el lugar. Nadie entra sin mi autorización hasta que descubramos qué le pasó a esta familia. Silenciados. Ya hay electricidad. Disculpe que pregunte, pero... ¿está segura de que quiere hacer esto? Este lugar es un desastre. Aprecio su preocupación, señor Walker, pero estaremos bien. Vamos a estar bien, ¿no es así, Adrian? Vamos, no te preocupes. Es en serio. En un par de días se sentirá como en casa. Oye, nada de alejarse. Será un día ocupado. Lo siento, vives muy lejos de la ciudad. Pasé 30 minutos encontrando la entrada. Lo siento mucho. Está bien, acabamos de llegar. Vaya, vaya, vaya. Bien, disculpen, permiso.
teníamos un trato. Nada de alejarse. Cariño, ¿estás bien allí? Es solo un sueño, estoy bien. Vaya sueño, ¿eh? No recuerdo la última vez que tuviste una pesadilla. ¿No te llamaron? No, no aún, pero Jim Tommy me dijo que el molino recibió un pedido grande y deberían abrir mi turno otra vez muy pronto. Han pasado 2 meses. Sí, lo sé. Pero hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿no es así? Sí. Buenos días, Angela. Buenos días, Rudy. ¿Tienes un momento? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, sí, yo sé que son tiempos difíciles, con tu padre sin trabajo y todo eso. Si estás interesada, hay un trabajo de medio tiempo. Es ayudar a un niño de 9 años. No estoy segura de cuál sea su condición, pero parece que la madre necesita a una persona. Pero esto... Lo sé. No es que estos trabajos lleguen todo el tiempo, especialmente aquí. Y la paga es muy buena. Tengo que regresar. ¿No me necesitas hoy? Siempre te necesitamos, cariño. Pero deberías irte. Al menos visítala una vez para que veas. Gracias. ¿Me cuentas cómo te fue? Deséame suerte. Idiota. Bien hecho. Bien hecho, amigo. Oye, Angie, ¿a dónde vas? Tenemos cosas que hacer, ¿recuerdas? No te estreses tanto, no me iré lejos. No entiendo por qué andas con ellos. ¿Sabes en qué anda Luther, no? Hace de todo, nada serio. Eso no es lo que oí. Oye, Pandy, ¿por qué no traes a tu amiguita para acá? Nos vamos a divertir. En tus sueños. Demonios. Creí que no podía salir hoy porque estabas en la guardería. ¿Estaba allí? La señora Harris, una maestra, me consiguió una entrevista de trabajo. ¿Por aquí? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Es algo secreto o qué? No, es un trabajo de niñera en la casa Briar. Sí, claro. Ahora voy para allá. Nadie en su sano juicio se mudaría a este lugar, no después de lo que pasó. Eso fue hace mucho tiempo. Además, nadie sabe qué sucedió realmente. La familia simplemente desapareció. Se fue. El televisor encendido, el auto en la parte de atrás, la comida en la mesa. Lo que haya sido, no fue bueno. No quiero que vayas.
La paga es buena. Y sabes que mi padre no ha trabajado. Angela, por favor, déjame ir contigo. No me digas qué es lo que creo. No me toques de nuevo. ¿Escuchaste? Te dije que no tengo esos gustos. Eres horrible. Estás loca, ¿lo sabías? Sí, bueno, muy eso fue sexy, Pandy. ¡Cállense! ¡Los dos! ¿Qué está ocurriendo, Pandy? Está desequilibrada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Intercambian notas de amor? Es una dirección. Tiene una entrevista de trabajo. No creo que sea la casa de Briar. Dijo que alguien acaba de mudarse. Mentira, acabamos de ir. Nadie vive ahí. Cállate, Rodney. ¿A quién dijo que vería allá? ¿Y por qué ese interés? ¿A quién dijo que vería allá? Me estás lastimando. ¿Quién, Pandy? No lo sé, ¿entiendes? Es un trabajo de niñera. Todos a la camioneta. Iremos a ver. Siento. ¿Puedo ayudarte? Yo, ¿todo bien por aquí? Hola. La señora Harris en la guardería dijo que quizá estaría buscando algo de ayuda. Oh, tú debes ser Angela. De verdad, muchas gracias por venir. ¿Cómo va con las ventanas del sótano, señor Walker? Las patearon mucho, quizás niños. Tengo que reemplazarlas. ¿Quiere que vaya y las selle con madera por ahora? Lo que le parezca mejor. Está bien. Es un sujeto extraño, pero el único hombre hábil que logré hacer que viniera. Extraño, por no decir más. Vamos, déjame presentarte a Adrian. La señora Harris dice que eres grandiosa con los niños, pero para que sepas, Adrian no es el típico niño de 9 años. Lo siento, yo pasé toda mi vida escuchando historias sobre este lugar y nunca pensé que entraría. ¿Qué tipo de historias? Oh, solo tonterías, no tiene importancia. No, vamos. Me gustaría saber. Cuando compramos la casa, nos dijeron que el banco puso un bloqueo a los dueños anteriores por falta de pago. Eso tiene sentido. Estoy segura de que eso sucedió. No es lo que todos creen que sucedió realmente. La gente de por aquí piensa muchas cosas, pero nadie sabe en realidad. Tomando un descanso y no es mediodía. No todos podemos ser como tú, Portia. Muy sincero, ¿cierto? Portia, ella es Angela. Ayudará a cuidar a Adrian cuando pueda. Es un placer conocerla. Igualmente. Tal vez quiera hacer los honores. Creo que es su favorito. ¿Seguro? Gracias. Vamos.
Antes de entrar, deberías saber que mi hijo dejó de hablar hace 2 años, justo después de la muerte de mi esposo. Es como si algo dentro de él hubiese muerto al mismo tiempo. Los doctores no han ayudado mucho, así que pensé que quizás sacarlo de la ciudad podría ser bueno. Parece una buena decisión. Sí, mudarnos a una casa en la que el mismo señor Abel tiene mucho miedo de entrar. Quizá eso no sea tan malo. No lo es. ¿Adrian? Le gusta esconderse. Sal, sal, de donde quiera que estés. ¿Adrian? ¿Estás aquí? Adrian, te voy a encontrar. ¿Adrian? Adrian, te voy a encontrar. Te encontraré. ¡Sal! ¡Sal! ¡Vete! Pues, parece que vino con la casa. ¿Todo bien por aquí? Adrian se está escondiendo de nuevo. ¿Puedes buscar abajo? Por supuesto. La ayudaré. Puede que no le hables a tu madre, pero te aseguro que me hablarás a mí. ¿Qué es lo que tienes con este lugar? ¡Háblame, niño! ¡Señor Walker! ¡Encontré a Adrian, señora Peterson! ¡Señora Peterson! Oh, Dios mío, ¿qué sucedió? Lo atrapé intentando escaparse hacia el bosque por allá. Se cayó cuando lo estaba persiguiendo. Oh, vamos, Adrian. ¿En qué pensabas? Sabes que nunca debes salir de la casa. Señora Peterson, yo... Lo siento, Angela. ¿Te molestaría si comenzamos de nuevo mañana? Creo que Adrian ha tenido muchas emociones hoy. Tenemos que tener una pequeña conversación. Te dije. Esa gente está mal de la cabeza. ¿No saben lo que sucedió en esa casa? Nadie sabe qué sucedió en esa casa. Sí, bueno, los dueños originales no se levantaron y se fueron por su cuenta y se llevaron su auto y sus cosas. Escuché que enterraron los cuerpos debajo de la casa. Sí, como si la policía no se hubiese enterado. ¿Y qué sucedió, genio? Desaparecieron, amigo. La casa se los llevó. ¿Pueden callarse los dos? Oye, 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 oye. ¿Qué nada. Haremos? ¡Nada lo va a encontrar! No podemos hacer nada por ahora. ¿Qué van a hacer? Vámonos de aquí. Esto es estúpido. ¿Qué sucede aquí, Luther? Nada que deba preocuparte, ¿está bien? Vámonos. Está bien, te lo diré, ¿de acuerdo? Pero no aquí, no ahora. Vamos.
¿Quién se muda a un pueblo tan horrible como este a propósito? Y a una casa como esa. Sí, bueno, sea cual sea la razón, tenemos un problema serio que resolver. Escucha, o me dices qué rayos está pasando como dijiste que harías, o me largo de aquí. No creo que realmente quiera saberlo, Pandi. Pruébame. Cuando lo diga, estará dicho. No habrá vuelta atrás. Bien. Puede que tengas que ensuciarte esas pequeñas manos tuyas. ¿Estás de acuerdo? Solo dímelo. Estamos guardando nuestra reserva en la casa, escondida en el sótano. Pensamos que sería el último lugar donde buscaría la policía. ¿Con reserva te refieres a drogas? Lo que sea. El punto es que necesitamos sacarlo. ¿Y ese viejo en el bosque? ¿De qué se trataba? Rodney nunca entraría a la casa sin dejar una ofrenda, por así decirlo. ¿Sabes qué? Tienes razón. No quiero saber. Ya es muy tarde, Pandi. Ya lo sabes, tal como querías. No te preocupes, son como perros y gatos. Necesitamos mantener lo que sea que está en esa casa feliz. ¿Y ahora qué? Entramos mañana y tomamos lo que es nuestro. ¿Con todas esas personas ahí? ¿Tienes una mejor idea? Sí. Tengo una mejor idea. Adelante, copiado. Buen día. Veo que llegaste a tiempo para la diversión. ¿Qué sucedió? ¿Están todos bien? Bueno, es el señor Walker. No lo he visto después de todo lo que sucedió con Adrian, pero esta mañana su camioneta seguía aquí. ¿Pero qué le sucedió? No lo sé. La policía ha estado ahí desde que llegaron. Déjame terminar esto y luego te llevaré adentro con Adrian. Debes haberle dado muy buena impresión. Creo que te espera.
Parece que movieron esto, ¿no? Definitivamente no llegó solo. Hay huellas aquí, pero terminan ahí. No van a ningún lado. La sangre en esta roca no puede tener más de un día, ¿cierto? ¿Pero de dónde vino? El perro lleva muerto más tiempo. ¿Otro animal? Quizás. Dile a Chambers que venga y que vea esto. Y que necesito los resultados hoy mismo, no el mes que viene. Rápido. Con permiso. Hola, Adrian. Creo que aún no nos conocemos oficialmente. Escuché que Portia hizo unos sándwiches de jamón en la cocina. Tus favoritos. Es una locura porque también son mis favoritos. ¿Qué te parece si comemos? Vaya, no puedo creerlo. Bien, cariño, ¿me acompañas a limpiar la cocina primero? Está bien, Adrian. Jugaremos algo cuando termine, sí, será divertido. Adelante, por favor. Gracias, señora. Señorita. Usted y su gente han estado muy ocupados allá afuera. Por favor, dígame que no hay de qué preocuparse. No hay señales de Elon. Pues eso es bueno, ¿no? Sí, eso creemos. Es que encontramos un recipiente y sabemos que Elon suele ser un bebedor. Entonces, ¿qué creen? ¿Que fue a embriagarse en algún lugar? ¿Por qué no se llevó su camioneta entonces? Bueno, creemos que se asustó. ¿Qué lo asustó? Bueno, señora, una casa como esta y su historia atrae cierto elemento. ¿Y qué tipo de elemento es ese? Por favor, continúe. Diga lo que tiene que decir. De acuerdo. Encontramos varios animales muertos en el bosque que rodea la casa. Parece que los mataron en algún tipo de ritual. ¿Quiere decir sacrificios? Parece ser el caso, señora. Ahora, con lo serio que suena, y lo es, probablemente solo sean unos niños. No hay nada de qué preocuparse. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque ha estado sucediendo durante 17 años. Pero como dije, probablemente solo sean niños y lo último que quieren es ser descubiertos. Ahora que la casa está ocupada, estoy seguro de que no los volverá a ver. ¿Jefe, está ahí? Disculpe. Adelante. Sí, tenemos huellas frescas a unos 15 metros del columpio. Parece que llevan a Briar Road. Voy enseguida. Solo un par de cosas y la dejaremos en paz. Y si escucha o ve algo, estaremos en 10 minutos. Gracias.
No te sientas obligada a quedarte. Le prometí a Adrian que jugaríamos algo. No puedo retractarme. ¿Estás segura de esto? Debería ir y hacer lo que necesita hacer. Y además, la mitad de la fuerza policial está aquí. Estaremos bien. Bueno, solo necesito llevar estas cosas a Caridad y luego comprar alimentos. Sí, estamos bien. Eres un regalo del cielo, Angela. Gracias. Prometí que jugaríamos un juego, ¿no es así? ¿Será las canicas? ¿Me quedo con esa hora? Creo que ayudaría si supiera jugar, ¿no? Buen tiro, Adrian. Oh, no te preocupes, yo la busco. ¿Tu madre cerró la puerta? Que la empujé. Bueno, parece que tenemos la casa para nosotros. Ah.
¿Hay alguien ahí? Soy yo. ¿Qué diablos haces aquí? La puerta estaba abierta. Oí que se rompió un plato en la cocina. Pensé que estarías aquí. Da un poco de miedo, ¿verdad? No respondiste mi pregunta. No respondías los mensajes. Vine a disculparme. Necesito que te vayas, Pandy. Oye, lo lamento mucho. ¿Bien? Soy una idiota. Entré en pánico ayer. No estuve bien. Necesito que te vayas antes que mi jefa regrese. No me iré hasta que aceptes mis disculpas. Solo dime qué tengo que hacer para compensarte. Si de verdad lo lamentas, debes irte ahora. ¡Necesito que te vayas ahora! ¿Adrian? ¿Adrian? Adrian, necesito que salgas, ¿sí? No sé cómo entraste ahí, pero... No tienes que esconderte. Todo está bien. Adrian, por favor. Adrian, ha pasado casi una hora. Es momento de salir, ¿bien? Tu madre llegará a casa pronto. No queremos que se moleste, ¿cierto? Adrian. ¿Responderías? Quiero saber si estás bien. Ah!
Si estás aquí. ¡Adrian! ¡Adrian! ¡Necesito que me ayudes! ¡Por favor! ¡Adrian! Lo siento, pero tenemos que irnos ahora. ¡Adrian! ¿Qué sucede? Hay alguien aquí en el armario de la habitación. ¿Qué está haciendo? Saca a Adrian de aquí y llama a la policía. ¡Pero no sabe qué hay ahí! Si hay alguien aquí, desearás no haber entrado. Debes pensar que estoy loca. Por supuesto que no. Solo pienso que te asustaste un poco, es todo. Estoy segura de que hay una explicación perfectamente lógica. Pareces una niña, Logan. Sí, como sea. Sigue sin aparecer, ¿verdad? No. La mamá regresó hace unos minutos, pero aparte de eso, nada. Lucer se va a enojar. Parece que necesitas que te lleven. Aquí estoy ahora, siendo hospitalario. Y ni siquiera tienes la cortesía de contestarme. No necesito que me lleven, cretino. ¿Qué quieren? ¿Pandy les dijo que hicieran esto? No, es gracioso que la menciones. No la habrás visto hoy, ¿o sí? Mira... No sé qué sucede, pero yo no... No me interesa lo que ocurra entre ustedes dos, ¿está bien? Solo necesito saber si la has visto hoy. Pasó por mi trabajo hace unos 5 minutos. ¿Y? ¿Y qué? Eso fue todo. Se fue. Lo sabía, se acobardó. Cierra la boca, ¿entiendes? No digas nada. Ah, bien. Luther, Logan y Rodney. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien por acá? Solo le ofrecemos a Angela llevarla a casa, es todo. ¿Eso es correcto, Angela? Algo así. Ah. Espera junto a mi auto. Vamos.
Luther, recibí una llamada de los nuevos dueños de la casa Breyer. Parece que tuvieron un intruso. ¿Ustedes saben algo de eso? Claro que no. Tendría que estar loco para entrar en ese lugar. Si recuerdo bien, tu licencia sigue suspendida, ¿no es así, Luther? Eso te dará una noche como invitado. ¿Eso crees? Como sea. Ajá. Ustedes pueden llegar solos a sus casas. Sí, claro. Tu brazo. Escuchen, no quiero verlos cerca de la casa Breyer otra vez. Y no molesten a la chica. No molesten a la chica, ¿entendieron? Pregunté si entendieron. Sí, señor. Toma la camioneta y regresa al pueblo. Vamos. ¿Por qué no has contestado tu teléfono? Iba en la bicicleta. Cariño, la guardería queda a 5 minutos. Cerraron hace como 1 hora y media. Cariño, no me estás diciendo la verdad. No te enfades, ¿sí? Comenzaste en un trabajo de medio tiempo. Dijiste que no te enfadarías. No. Me pediste que no me enfadara y nunca dije que no lo haría. Solo es un trabajo de medio tiempo, no es algo importante. ¿Y cuál es este trabajo de medio tiempo? Estoy ayudando a cuidar a un niño. Dejó de hablar cuando su padre murió y necesita atención adicional. Bueno, supongo que parece tiempo bien invertido. Bueno, ¿y dónde viven estas personas? Son los que se mudaron a la vieja casa Breyer. No. No comprendo. ¿Has estado en esa casa? Sí. Vas a renunciar. ¿Me entiendes? No volverás a poner un pie en esa casa de nuevo. Papá, solo son historias. ¡Renunciarás! ¿Me estás entendiendo? ¡No entrarás en esa casa de nuevo! ¿Quedó claro? ¿Por qué es tan importante? No tendrás nada que ver con esa casa o con la gente que vive allí. ¡Fin de la discusión! Bien. Archivos criminales. Manejos turbios en investigación de familia desaparecida. No se encuentran los cuerpos. Policía busca a la familia desaparecida Breyer Road.
¿Dónde diablos estás? ¿Andy? Si eres tú, no es gracioso. El juego estúpido que estás jugando, no quiero formar parte. Irving. Hola, señora Harris, es Angela. Pensé que podría ir a la guardería hoy. ¿No tomaste el trabajo con la señora Peterson? No, no salió nada bien. Oh, qué mal. ¿Sabes? La señora Peterson preguntó por ti específicamente. Fue muy insistente. ¿Preguntó por mí? ¿Por mi nombre? Dijo que eras la única en la que estaba interesada para contratar. ¿Angela? Lo lamento, señora Harris. Acabo de darme cuenta que voy tarde al trabajo. ¿Angela? Cámbiate, yo conduciré. Una noche larga, ¿eh? Dime qué encontraste a Pandy. La buscamos, amigo. De verdad, no está en ningún lado. Eso no puede ser, debe estar en alguna parte. ¿Hablaste con sus padres? No están en el pueblo. Esperamos en su casa, pero no apareció. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Le dejamos un millón de mensajes. Lo escuchaste ayer. Estuvo en ese lugar por 5 minutos y luego se fue. No lo hizo, ahora tiene miedo de dar la cara. Ahora, ¿qué haremos? ¿Alguien me dirá qué hacemos aquí? ¿No íbamos a casa de Briar?
No digas que no te doy nada. ¿Dónde lo consiguieron? Lo guardaba por un día lluvioso. No. Escuchen, saben que estoy dispuesto a matar a un perro o lo que sea, y también a entrar en casa y buscar lo que necesitamos, pero no estoy dispuesto a matar a nadie. Déjame decirte algo. Tengo 20,000 en producto en esa casa. Le respondo a la gente que es muy seria con su dinero. Y si no tengo ese producto para hacer dinero, ¿por quién crees que vendrán? ¿Por ti? Nosotros. Bien. Entiendo. Había policías ayer en todo el lugar. Es por eso que no dejaremos testigos. Gracias a Dios. Porsche no vino hoy y pensé que habías cambiado de parecer sobre venir. ¿Todo está bien? ¿Cómo es que supo mi nombre para preguntar por mí? No comprendo. La guardería. La señora Harris dijo que preguntó por mí específicamente, que era la única que le interesaba contratar. Bueno, yo... pregunté y hablé con los otros padres y todos te recomendaron. ¿Cómo más podría saberlo? Lo lamento, solo me parece algo... ¿Extraño? Sí, bueno, lo extraño parece ser común aquí, ¿no es así? Sí, supongo que sí. Detesto tener que hacer esto, especialmente después de lo de ayer. Debo encontrar un reemplazo a Portia y nadie quiere venir a ser entrevistado aquí. Haga lo que tenga que hacer, estaremos bien. ¿Estás segura? Sí, parece que ha sobrevivido a este lugar. Estoy segura que estaré bien por un par de horas. Me salvas la vida, ¿lo sabías? Oh, Adrian está tomando una siesta. Estará muy contento de verte cuando despierte.
Habla Jim. Deje un mensaje. Hola, papá. Soy yo. Creo que lo arruiné. Estarás enfadado, pero... pero estoy en la casa, Briar. Y... tal vez son cosas que... no tengas miedo. ¿Vieron a dónde fueron? No, pasaron por aquí. Pero sin duda la escuché. Escucha, Logan. Quédate en la cocina. Vigila la puerta. Si los ves, disparas. Esos dos no pueden irse de aquí. ¿Está claro? Sí. Tomaré lo que vinimos a buscar. ¡Qué demonios! ¿Qué tal allá abajo? ¡La puerta del sótano no tiene manilla! ¡No! Todo estará bien, Adrian. Solo buscaré algo para quitar las tablas de la ventana. Batería baja. ¡Cine, vigila la puerta! No, por favor, tienes que sacarme de aquí. Estoy hecho un desastre, por favor, amigo. Por favor, necesito ayuda. ¡Ayúdame! ¿A dónde vas? ¡Ayúdame! ¡No puedes dejarme aquí, Luther! ¡Por favor! ¿Qué rayos sucede? Él está bien. No parece que esté bien. ¿Por qué no vas a buscar a la chica y el niño y los matas? ¡Para que podamos largarnos de aquí! De acuerdo. ¡Luther! ¡No!
Casi lo logramos, Adrian. Por favor. Por favor, no. ¿Dónde está Luther? Solo llévense lo que quieran. ¿Dónde está Luther? Está en el sótano, al final de las escaleras. Por favor, dejen a Adrian. Adrian, sé que tienes miedo, pero yo... ¡Te haré pagar! ¡Te haré pagar por lo que me hiciste, perra! ¡Al diablo con esto! Adrian, ¿estás herido? Estaremos bien, solo... Solo cálmate. ¡No! Adrian, ¿estás aquí? Debemos salir de la casa, ¿sí?
Adrian, no tenemos tiempo para juegos, ¿bien? Es imposible. Angela. Oh, querido. Pensé que te quedarías en cama hoy.
Tenía tantas esperanzas contigo, Angela. Realmente le agradas a Adrian. ¡Solo déjenos ir, por favor! Tu madre trabajó para los inquilinos anteriores. Sus hijos la adoraban mucho, pero lamentablemente cuando descubrió la verdad... Bueno, en realidad entiendo que cuando absolutamente nadie le creyó, incluyendo a tu padre... Ella se suicidó. Creyó que la familia estaba poseída. Llenó todo de crucifijos. Tan típico. Demonios, posesiones, apariciones. Es como los de tu tipo han intentado explicar nuestra presencia por siglos. ¿A qué te refieres con los de mi tipo? ¿En qué te convierte eso? ¿De dónde vengo? Es necesario que maduremos a nuestros jóvenes en mundos más primitivos. Para cosas como... Estas no pasen en nuestro mundo. Solo hasta que puedan controlarse. Entonces eres... Solo digamos que... Somos la razón por la que existen sus casas embrujadas y regresamos a ellas frecuentemente. ¿Lo ves? La gente espera que estas cosas pasen en casas como estas. Entonces eso nos da flexibilidad. ¡Pero vi a mi madre! Creíste haberla visto. Los humanos tienen imaginación. ¿Por qué me dices esto? Adrian quiere que vengas con nosotros. ¿Ir con ustedes? Adrian casi mata a mi padre y asesinó a todas esas personas. Adrian no es un asesino. Estaba protegiéndote. Como tú lo protegiste. Parece que no tenemos mucho tiempo. Si te quedas, nunca te creerán. Nunca lo hacen. Solo piensa en tu madre. No. No, no puedo. ¿Terminaste tu juego de canicas? Le dije a Adrian que quizá te está asustando, pero... Los niños siempre serán niños. ¡Angela! ¡De pie! Suelta el cuchillo. Parece que ya casi llegamos. Creo que realmente te gustará este lugar. En serio. Amityville.